Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de agricultura. Un video enfocado en los huertos urbanos. Para los amantes de los huertos, para los amantes de las plantas, para esas personas revolucionarias que les gusta cultivar su propia comida, les tengo un video muy importante. Sin necesidad de semillas, ustedes van a poder cultivar tomate. Solo va a bastar tener una planta. Y ya pues nada más. Ustedes de ahí pueden sacar muchas plantas. No es necesario partir de una semilla para tener nuevas plantas de tomate. Es necesario solamente una planta y de ahí nosotros nos encargamos de ir reproduciendo esa planta. Y así ustedes pueden tener en sus huertos muchas plantas de tomate. Y acá pues entramos en materia del video. Y lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro sustrato. Yo acá tengo un 80% de tierra negra y acá tengo un 20% de materia orgánica o abono orgánico que nosotros mismos preparamos. Ya en el canal les tengo videos de cómo yo preparo el abono orgánico por si quieren ir a verlo, ya que siempre utilizo esto en mis plantas y me ha dado buenos resultados. Vamos a mezclar bien y luego vamos a llenar lo que son las macetas o bolsas plásticas para sembrar nuestras plantas. Yo en mi caso voy a utilizar bolsas plásticas. Vamos a llenar lo que son las bolsas donde vamos a trasplantar los esquejes de tomate. Y ahora que ya tenemos nuestras bolsas listas, llenas con sustrato, vamos a proceder a cortar los brotes. Como pueden ver, esta planta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 brotes, 6 brotes, vean. Así que a esta planta podemos quitarle hasta 5 o 6 brotes. Y así también la planta va a desarrollar mejor y vamos a tener muchas más plantas. Algo importante es también que los brotes más tiernos los podemos dejar. Y hay que utilizar los brotes más grandes como estos que están como más duros. Y son más fáciles de que estimulen su raíz. Lo vamos a hacer de forma manual. No olviden aplicar un sellante. Podemos utilizar la cal para aplicar un sellante acá y evitar que bacterias entren. Siempre les he mencionado eso en mis videos. La cal nos ayuda a que no entren bacterias u hongos. Es como un sellante natural. Vamos a colocar acá los brotes. Esto es bien fácil de hacer. Estos brotes están bien grandes, vean. Al principio se nos van a marchitar, pero a medida la planta el brote empieza a estimular sus raíces, va recobrando vida. Así que no se vayan a decepcionar del principio cuando la planta se les empiece a marchitar. Pero ya en unos 4 o 5 días la planta va a ir como reviviendo. Acá lo que tenemos que hacer es agregar mucha humedad. Si estamos en climas muy calientes, 2 veces al día. Para mientras la planta empieza a estimular raíz. Y ya pues de aquí tenemos ya nuevas plantas de tomate. Recuerden, cuando ya la planta tenga raíz, a partir de ya de unos 15 días podemos darle lo que es la primer fertilización. Y así es como vamos a tener muchas plantas de tomate en nuestro huerto urbano, nuestro huerto casero. No hay necesidad de partir desde la semilla. Simplemente saber cortar los brotes adecuados para que se logre una buena estimulación de raíz.